mejor día. El mejor momento. Cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta como es el sábado de la noche en este sábado musical y haciendo alusión justamente a esta etiqueta. Está con nosotros Luisfer y Emilio Los Cadillacs promocionando La Mujer de mi Vida. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Ya sabemos cuál es la mujer de la vida de Emilio. Bueno, Emiliana. Claro. Ustedes tuvieron la exclusiva aquí. Sí. O sea, hace... Me poncharon. Hace unos mesecitos, ¿no? Te dijeron y que ya dijeron hasta tu nombre, Emilio. Hasta el nombre que le vas a poner. No, gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar una vez más en Globovisión, el sábado a la noche. Emocionados de estar de nuevo en contacto con los medios. Teníamos bastante rato que no hacíamos la gira. De verdad que nos ha ido bastante bien con este tema, con todo lo que hemos venido haciendo. Y bueno, ya estaremos hablando de eso. También tenían un tema hace un par de semanas más o menos, que es Donde Yo Nací, con Hanika One. Entonces me imagino que de alguna manera están promocionando ambos, ¿no? Sí, estamos en esta nueva, digamos, metiéndonos en esta nueva ola de la industria musical después de pandemia, que todo el mundo prácticamente como que desapareció. Este nuevo comenzar cambió nuestras vidas, porque nosotros veníamos acostumbrados a promocionar una canción, dos canciones al año. Y ahorita prácticamente uno tiene que estar en seis meses estrenando cuatro canciones, tres canciones. Entonces, primero fue Bendito, después estamos con Donde Yo Nací, con Hani, que también nos ha traído muchos logros, y ahora El Amor de Mi Vida. Yo creo que es como la nueva fórmula de la industria, ¿no? Porque a nivel internacional están estrenando temas todo el tiempo. Bueno, es un proceso que nos ha tocado duro de adaptación. Todos los asesores... ¿A quienes tienen años en esto? Exactamente. Bueno, ya son, nosotros ya vamos a 20 años de carrera juntos. Es un proceso de adaptación. Nuestros asesores siempre nos están como presionando por el tema de redes, de plataformas digitales y tal. Pero yo tengo que ser muy honesto con esto. Yo considero que a nuestro ritmo. O sea, tampoco puedo hacer algo que yo no hago. Sí, ¿entiendes? Entonces, o sea, evidentemente, bueno, se adapta, pero vamos a nuestro ritmo, porque nosotros tenemos nuestra fórmula que nos ha funcionado. Entonces, si nos ha venido funcionando y nos ha funcionado toda la vida, ¿por qué la vamos a cambiar? Claro. Hay que añadir cosas, hay que, evidentemente, pero nosotros vamos a nuestro ritmo. Sin embargo, bueno, hemos estado, lo que decías, Donde Yo Nací, Hanika One, tenemos La Mujer de Mi Vida, sacamos Bendito hace poco, que estuvo en el número uno también, pero suave, porque además también ya hay más edad, tenemos una vida más tranquila, somos más maduros, inclusive hasta los shows los pensamos. O sea, ya va, ¿de dónde me estás llamando? ¿Para dónde voy? O sea, ya no es un tema de que, ¡guau, me quiero comer el mundo! No. Hay otras condiciones. Es que una cosa es la disciplina y otra lo que es un proceso creativo, ¿no? Claro. Que tú no lo puedes forzar. Exactamente. El proceso creativo debe estar ahí. Y una manera de trabajar que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo. Tratamos de estar en la ola, montarnos en la ola y tratar de surfear la ola, porque si no te va a arrastrar. Claro. Pero al estilo Kyle, pues al estilo como nosotros tratamos de manejarla. Bueno, yo creo que tenemos muchas más preguntas, pero quería hacer un paréntesis, Luisfer, porque la semana pasada nosotros habíamos anunciado que ustedes iban a estar acá. Y a última hora no pudieron porque había un tema con tu mamá. Uh-huh. Lo que nos puedas contar, ¿qué pasó? No, ¿cómo no, está ella? Realmente no es nada grave de salud. Mi mamá, digamos, mi padre falleció no menos de unos 2 años. Y tengo dos hermanos que están fuera del país. Nosotros somos 4 hermanos. Y mi mamá quedó sola, entonces... Hay que cuidar. Digamos, por orden médica me dijeron que no la dejara sola, que no, que estuviera con ella, y no me dio tiempo de cuadrar la pauta con okay. ustedes, y bueno, tuve que ir a buscar. Pues. Sorry. Vale, chévere. No, para que el público, sepa que... Claro. Que no fue un invento ni de ustedes ni de nosotros. No la podía dejar sola. estuvieron 3 semanas, ¿no? En la ruta hace ya un tiempecito. Él decía hace ratico que ya no se querían comer el mundo, que no es lo mismo, y es verdad, ¿no? Uno antes, cuando tenía 20, te decían cualquier cosa, sí, vamos para la calle, pero ahora ya, bueno, déjame ver, si voy, le pides permiso a una pierna para mover la otra. ¿Y cómo les fue en estas 3 semanas de recorrido por Venezuela? Chévere, chévere. Lo que me gustó de esta ruta es los nuevos artistas que se unieron. Muchos de los artistas que estaban afuera tuvieron la iniciativa de estar y fue maravilloso, de verdad. El público lo recibió espectacular. Nosotros, bueno,
impresionados con esta ruta porque tuvo una particularidad de una producción mucho más grande. Un autobús dentro de la tarima, que pertenecía a la tarima, el autobús, que simboliza la ruta, pues, digamos. Uh-huh. Okay. Pero bueno, no, armamos un showcito bien chévere. Era muy interactivo porque era un show de 20 minutos. Porque, claro, había muchos artistas, pero imagínate 20 minutos de éxito porque eran todo lo mejor 20 artistas de éxito. Entonces, la gente iba a ver 100 canciones, canción número uno en Venezuela. Entonces, era una rumba sin parar, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, y nos tuvimos que adaptar a eso porque nuestro show, estamos acostumbrados, gracias a Dios, a tener un repertorio de hora, claro, y media por toda nuestra trayectoria. Y adaptar esos 20 minutos fue difícil, pero logramos hacer algo puntual y la gente lo disfrutó. Yo quería preguntarle sobre dónde yo nací, porque el video me parece que es muy entrañable, tiene un sabor venezolano de verdad muy marcado, con pasajes como los chamitos tocando el timbre y saliendo corriendo. Que me parece que es una escena súper criolla. ¿Cómo fue trabajar con Hanika Wang y qué datos pueden aportarnos de este video? ¿Dónde lo rodaron? ¿Quién lo dirigió? Bueno, primero te cuento de Hani. Hani es un hermano de nosotros de hace muchos años. Yo, de hecho, creo que tenemos como más de 20 años conociéndonos y sabemos, pues Venezuela lo sabe, pero nosotros lo conocemos muy de cerca y sabemos de su calidad a nivel de composición. Tremendo compositor. A nivel de productor. Nos recomendó, él nos presentó, queríamos hacer un tema para Venezuela, tratando de traer a colación, digamos, todo este renacer, todas estas ganas de la gente, de esta voluntad de trabajar, de echar para adelante, de sacar negocio, de salir con la música. Y Hani nos presentó este tema, nos dijo que este tema lo iba a trabajar en conjunto con Yamil Marrufo, que fue el productor musical, digamos, de la canción. Y luego nos fuimos para La Guaira. No quisimos hacer videos, digamos, de lo que veníamos ya acostumbrados a hacer, porque ya habíamos mostrado el Santo Ángel, ya habíamos mostrado las playas de Venezuela, ya habíamos hecho varias cosas significativas que son un poco, digamos, lo común que hacemos cuando estamos cantando canciones para el país. En este caso quisimos traer a colación, digamos, un poquito más de nuestra idiosincrasia de cuando somos chamos. Y quién no ha tocado un timbre, quién no se ha parado a tumbar una matemango, las bombitas de agua de carnaval, y tratamos de hacerlo de la manera más jocosa, trayéndole a los niños. Es como costumbrista. Eso es lo que te llama. Pero si tú estás afuera y dices, oye, eso es lo que yo recuerdo y eso es lo que yo soy, así crecí, así lo quisimos manejar, y creo que la gente lo entendió bien. Me gusta que lo hayas visto y lo hayas tripeado por ese lado. Bueno, es que obviamente uno se identifica porque sí. Uno de chamo también tocó el timbre y salió corriendo. Cuando tocaste el tema, la idea fue de Luis. Sí. Ah, sí. Estábamos como direccionados hacia la comida. Uh-huh. Nos habíamos ido hacia la cachapa, hacia la arepa. Y Luis, hermano, no, eso está trillado y tal. Y habló con el productor, que fue Justin. Okay. Estaba preguntando también de eso, de con quién trabajamos antiguamente, Nael y Justin. Hoy están cada uno en su proyecto. Hemos trabajado varios videos con él y nos ha ido muy bien. Y nada, pues, o sea, Luis me dice, el día Justin estaba en Colombia, llegaba, por decirte, 2 días, y Luis me dice, no me gusta la idea. Y yo, wow, llama a Justin, dale. Y cuando me dice lo de los chamos, le dije, eso está buenísimo, hermano. O sea, llama a Justin, ya que... Carrucha, y Justin cambió toda la dinámica y mira, el resultado fue ese. O sea, que estuvo bien. Yo no sé cómo ven ustedes el panorama musical hoy en día, pero siento que de un año para acá, a lo mejor un poco más, como que se han desdibujado las barreras políticas, ya todos los siento como más unidos, no solamente por la ruta, sino también en los conciertos, en todas las actividades que tienen que hacer, en los featurings, en las canciones, en cuando se enfrentan a los medios. Mi vida, o sea, es una situación país. Uh-huh. El presidente Nicolás Maduro se ha fortalecido como presidente y la gente ha entendido que hay que trabajar, que cada quien tiene que estar a lo suyo. Si somos periodistas, vamos a hacer periodismo. Si somos cantantes, vamos a hacer música. Los políticos que hagan política. Entonces creo que los venezolanos hemos entendido eso. Ya lo respetamos y lo aceptamos como... Nosotros siempre lo hemos aceptado, pero digo, o sea, el sector que quizás no ha estado de acuerdo. Y eso te hace, pues, entender que vives en un país donde, bueno, hay que trabajar y ya. Y eso es lo que yo he sentido de esa pregunta que tú haces. O sea, simplemente he sentido que la gente está enfocada, que la gente está haciendo lo que sabe hacer, que si yo soy comerciante tengo que montar un restaurante, que si yo soy mesero tengo que atender una mesa y hacerlo con amabilidad. Siento en Venezuela unas miradas de cambio, siento la gente motivada, siento la gente queriendo trabajar y eso nos emociona porque somos venezolanos y estamos aquí. Y eso es lo que queremos. ¿Y ustedes creen que de alguna manera el tema de la reconciliación
que yo creo que es la palabra clave en todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, es una apuesta y hay que trabajarla. Claro, claro, totalmente, hermano. Yo creo que ese sentir es entender que el bien tuyo, a medida que a sábado en la noche le vaya bien, a mí me va a ir bien. Y a medida que a los Cadillacs le vaya bien, a sábado en la noche van a tener unos tremendos invitados también y nos vamos a ayudar. El ponernos las piedras de tranca termina al final metiéndonos a todos en el mismo hoyo y siempre en dirección descendente. Entonces aquí se trata de respetarnos, cada quien al final, este es el Magallanes, yo soy de los Leones, y cada quien o sea, tiene sus propios gustos y su propia manera de ver las cosas, siempre y cuando estemos trabajando siempre unidos. Pues buena, Carlos Magallanes. Unidos. Pues buena, Carlos Magallanes, por cierto. Oye, hay rencilla aquí, oye, hay rencilla. Pues buena, Carlos Magallanes. Oye, hay rencilla. Estamos de Leones. Miren, no quiero que se vayan, Emilio, sin que me cuentes. Sobre Emiliana. Hemos hablado fuera de cámara solo sí, de Emiliana. Sí, vale. Lo que pasa es que yo creo que es una gran alegría, ¿no? Para tu vida, tu primer hijo. Tú no tienes, ¿verdad, yo, Luis? Hasta ahora no tengo, pero... ¿Cómo te ha cambiado la paternidad? ¿Estás babiado? Estoy, mira, enamorado de cómo mi pareja, mi mujer, cambió con la barriga. O sea, no es la misma que yo conocí a la que está embarazada. Es otra persona, pero por supuesto para bien. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? Ya es mamá. O sea, piensa como mamá, me cuida, o sea, yo me siento como un chocho. te lo juro, mi pareja es mucho más joven que yo. Y cuando la conocí, por supuesto, es una chama, pues, ¿entiendes? Pero ya una vez que ella se entera que está embarazada, fue un cambio muy radical. De verdad, ha sido una bendición en mi vida. Emiliana, bueno, estamos esperándola. Debe estar dando a luz en final de enero, principio de febrero. Estamos muy emocionados en la casa. Mi mamá, bueno, chocha, su mamá chocha. Mi familia esperándola. Yo creo que va a ser una princesa muy querida. Además, que por nosotros, por Venezuela. Hasta yo estoy chocho. Ah, no, si no te ponen de padrino, ¿no? No. Yo creo que son tantos años trabajando juntos que una hija de Emilio, imagínate como si fuese un... Es una sobrina hija, tuya, claro, así, o sea. Así mismo. ¿Y cuánto? Pero cuéntanos de atrás, ¿cuánto tiempo tenían juntos? Teníamos un año juntos. Yo, la verdad es que mi vida privada, decidí hace mucho tiempo manejarla muy privada. Uh-huh. Por eso no lo habías anunciado. Por eso no. Claro, de hecho, este video que estamos viendo ahí, yo hasta pensé montarlo. O sea, de verdad que he manejado mi vida privada muy... Pero quedó tan bello que no me resistí, no me aguanté. Decidí tener mi vida privada muy privada, igual que Luis Ferri, porque así me ha ido mejor, la verdad. Y nada, muy chévere, de verdad, muy feliz, muy contento. De hecho, esta semana nos mudamos juntos, yo tenía mi casa, ya la suya. Quizás esto no fue tan planificado. Eso iba a preguntar. No fue tan planificado, pero fue Dios lo mandó en el momento indicado. Perfecto. Pero bendito. Bendito. Como nuestra canción. Y nada, estable. Esperando muchos planes. Y el tema de mantener la vida privada reservada tiene que ver un poco con no recibir malas energías, que uno a veces las percibe a través de las redes. Yo soy, cada quien es libre de hacer con su vida lo que piensa. En este caso, las cosas privadas deben mantenerse privadas. Yo creo que una relación de tú a tú, de amor, en donde se encuentran dos personas, debería de mantenerse ahí, de tú a tú. Y cosas que solo sepan esas dos personas, porque ahí es donde se contiene la sinceridad, ahí es donde está el respeto, ahí es donde está contenido todo. Si uno empieza a poner eso en público, le permite a otras personas opinar de cosas que ni siquiera saben, porque no están ahí entre esas dos personas, ¿me explico? Entonces... Esas cosas privadas yo pienso que hay que mantenerlas pero así. Pero tú sí publicas fotos de tu novia. Sí. No, publico cosas de mi novia, pero como cuestiones, digamos, de relax o sin una entrar foto, en mucho detalle, ¿no? Sin entrar en detalle porque la verdad es que pienso que no me gusta mucho el estar compartiendo con gente que ni siquiera conozco un correo ahí que me esté opinando, que me esté diciendo de ahí. ¿Cómo le respondo si ni siquiera la conozco? Pues? Es una manera de no darle verlas en ese entierro, ¿no? Esa respuesta es muy como se dice. Muy parecido a Luis. Sí, pero es que arroba no sé quiéncito que dice tal cosa. ¿Quién es ese? Siento que estamos como hablando en una sala de la casa, sí, ¿sabes? Sí, todo el mundo come. Es como, ¿y tienes planes de matrimonio? Sí, claro. No, yo tengo como cerca de 11 años con mi novia y hemos vivido unas etapas increíbles. Ya esa etapa de
pronto debería llegar y nos la vamos a disfrutar. Pero bastante. No tienen fecha, o si la tienen. No, no tenemos fecha. O la puedes fecha compartir todavía, aquí no, con no Caleta. Tenemos fecha. Orlando, no sé cómo va a ser, pero no vamos tenemos, a ver. No tenemos fecha, pero sí, sí, obviamente como pareja lo hemos hablado y sabemos cuándo vamos a dar el paso y en nombre de Dios siempre guiado por el Señor. O sea, 2023, pues. Bueno, si el Señor así lo quiere, así será. Las ganas están, eso sí okay. Que es lo más importante. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, gracias. Muchísimas gracias por este ratico, todas las bendiciones para ustedes, para su familia. Gracias. Y nada, a seguir triunfando con la música. Gracias, bueno, hasta la noche. Gracias a ustedes, quería aprovechar la oportunidad también para anunciarles el lanzamiento de un proyecto que tenemos que se llama Los Cadillacs en la Playa. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Rememorando. Rememoramos éxitos nuestros. Okay. Y los llevamos al reggae, nos fuimos a la playa, nice. Nos fuimos a la playa de Morrocoy, completamente en vivo, lo van a ver en YouTube, próximamente ya, vamos a decir, dos semanas, un mes. O sea, ¿Es un concierto? Es un concierto nuestro de reggae, nos trajimos músicos de reggae, Ganjo Man, que fue recientemente nominado al premio Pepsi, están los coros asesorándonos en el tema de interpretación, de todo el tema de irnos, porque bueno, la velocidad de nuestro género urbano es mucho más rápido que el reggae, ¿no? Uh-huh. Entonces adaptarnos. Tenía su complejidad. Entonces, nada, nos fue muy bien. Está espectacular este trabajo, no quería dejar de decirlo. Estén pendientes con eso, Los Caen en la Playa, van a disfrutar nuestras canciones en otro género, completamente en vivo, y va a ser muy sabroso para... Invitado especial, está además Sisto Rein con nosotros y Annika Mau. Ah, pero chéverísimo. Bueno, tienen que hacer Los Cadillacs en la playa en Semana Santa del año que viene, ¿no? Se va a prestar porque de verdad que quedaron unos arreglos increíbles. Bueno, por lo pronto, la primera quincena de noviembre. Por lo pronto la primera que okay. No, pero digo. Él es el hombre de la fecha. Yo digo para que se vayan preparando para los conciertos, como ahora les cuesta aceptar ya Semana Santa del año que viene. Era Luis Fer y Emilio de Los Cadillacs en este sábado musical. Gracias, chicos. Gracias. A una pausa comercial y regresamos con más. Siempre